Mirad, como veis, aquí tenemos dos tipos de letras de dos tipos, de dos sitios diferentes. La primera es la semincial romana del siglo IV y la siguiente es la semincial irlandesa. Voy a fijar aquí el papel. Cosas que podemos ver, daros cuenta que la semana pasada lo que hicimos fue las cuadratas, pero la cuadrata rústica ya empezaba a tener algunos giros y demás en cuestión de la letra, ¿no? La romana siguió avanzando a la semiuncial, que estamos ahora 3 siglos más tarde, hacer unas letras con unas ya no tan hieráticas, ya no son tan rígidas, tienen bastante organicidad. Y después, en la irlandesa, si nos damos cuenta, esto ya empieza a tomar forma de lo que nosotros conocemos como ese tipo de letra irlandesa del Triskel y de todo esto, de toda esta mitología y tendencia a toda esta cultura, ¿no? A la cultura celta. Vamos a hacerla, os la voy a enseñar a hacer en esta práctica sobre el alfabeto y después será interesante que la hagáis en las pautas. Pauta con con una caja ascendente y prácticamente la descendente también, de 3 renglones. La semiuncial, a diferencia de las cuadratas, lo que empieza a aparecer en este momento es que aparecen minúsculas, ya no son todo capitales, sino que empieza a haber mayúsculas y minúsculas. Y así que vamos a ello. Voy a utilizar la pluma recta, 3 milímetros, y vamos a ello. 1. 2, 3. Tiene mucho trabajo de pluma recta, ¿vale? Mucho giro. 1, 2, 3, 4, 5. Dos, uno, dos, uy, borroncillo. Uno, dos, tres. 1, 2, 3. Ahí necesitamos más movimiento. Estamos yendo con la de los 3 milímetros, si no con la de 2. Si no tapa el gris, no pasa nada. 1, 2, 3. Veis que hay huecos en los que no aparecen letras. Se supone que después de la H vendría la I. Como no aparece tal cual, imaginamos que la I es un palo, sin más. Y en la irlandesa, las que no aparecen, si no están, es que no existen. O no se utilizaban. O no aparecen en el lenguaje. Uno. Ya veis que aquí, daros cuenta que acaba como metiéndose hacia adentro, ¿eh? Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro.
Algunas de ellas sí que tienen, por ejemplo, un pequeño saliente ahí, como si quisiera ser una serifa. Por ejemplo, aquí la L, muy sutilmente. Bajamos. Dos. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Estas plumas que necesitaríamos para trabajar y que muchos libros de caligrafía lo exponen así, los ponen como las plumas completamente rectas, es decir, los cálamos que son metálicos, como por ejemplo este, y es completamente recto, este. Que por ejemplo es completamente recto, no tiene el bisel que tiene nuestra pluma, porque es para diestros, para que nos podamos apoyar. Este, en cambio, tenemos que ir con él como un poco más a mano alzada. Y además, ya os lo expliqué en la clase, lo hemos visto en la clase, es flexible y es un poquitín complicado. Pero bueno, nos permite hacer cosas que la pluma con el biselado este... Mirad cómo a veces la pluma deja de pintar, pero si le tocamos el punto, sigue teniendo tinta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Debería haber empezado por la vertical. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Eso sería ir a contra de la pluma. ¿Vale? ¿Lo podemos lograr el ir a contra de la pluma con estas? Sí, si vamos muy despacio. Lo que estaríamos haciendo es dejar que el papel fuera absorbiendo la tinta en vez de nosotros depositar con la herramienta la tinta. No la depositaríamos, sería el papel el que va absorbiendo. Uno. Contra. Dos. Tres. Se nota perfectamente cuando se hacen estos trazos. Y esta, cuatro. Tanto ancho de perfil, tanto lado de cuadrado. Estos cuando vamos en contra se ve perfectamente, porque la tinta no es a veces tan densa, tan negra, y sí es verdad que quedan bastante limpios. Si lo hacemos, lo sentimos ya que vamos con la velocidad suficiente para no causar borrón, pero sí para que el papel nos vaya cogiendo forma y manera, ¿vale? Y por último, la Z de la romana, uncial romana. Uno. Dos. Tres. ¿Vale?
Ahora vamos a la irlandesa que se acerca ya a este aspecto celta y que es mucho más redonda, con lo cual tendremos que cambiar varias veces de giro en el trazo. Empezamos. 1, 2, 3, 4. Uno, aquí tiene una serifa. 2. Uno, dos. Uno, dos. Y nos sale ahí la serifa. Si intentáis hacer las serifas, ¿eh?, que son esas patas, como si fueran patas de elefante, que sea un trazo, pasar solamente por encima, pero no intentéis colorear, porque si no eso es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene una serifa ahí girada. Tienes tinta. Uno, dos, bueno, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, ahí. Y bueno, si intentáis hacer la serifa, yo acabo de mojar y estoy, voy con bastante, bastante tinta. Pero bueno, mirad, aquí en esta se ve, en la L, se ve bien. Es un trazo, uno, dos, y es como que le haríamos ahí un tercer trazo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos. Uno, dos. Tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Tienes tinta. Tres.
1, 2, 3, 4. Para hacer la serifa superior. La serifa es el pie, pero bueno, la parte de arriba. El ancho de la parte de arriba. Uno, dos. Esta es más anchita. Ahí. Tres, cuatro. Y ahora mira. Y subo. En contra. Vale. Uno. Nos lo jugamos. Dos. Tres. Tres. A ver si intenta. Uno. A veces tenemos tinta y solamente es que hay que dejar que baje. No, no podemos ir tan rápido. Baja en diagonal. Uno. Vuelve a subir para hacer ese. La Z. Son letras muy satisfactorias, porque luego cuando las vemos todas en una página, es como cuando hicimos el arameo, que parecía que incluso sabíamos hablarlo, ¿no? Son muy satisfactorias. Como tenemos lo que os dije la semana pasada, ya empecemos a tener las letras claras, ya sabemos, ya podemos formar palabras. Y si hay alguna letra que no existe, pero que necesitamos para una frase o un pequeño texto, en la pauta de ascendente, descendente, elegir la pauta que queráis y le plasmamos ahí con, o bien con la romana o bien con la irlandesa, con la que más os haya gustado, señuelo de la semana, hacéis una pequeña frase o un refrán o algo así que os surja con la letra que más os guste, y vemos impresiones, disfrutarla y nos vemos muy pronto. Hasta entonces, ¡hasta luego!